Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal El Mundo de Selina. Si es la primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas donde están las letras rojas y actives la campanita para que recibas las notificaciones cuando subo videos los viernes. El día de hoy vamos a preparar un rico elopozole. Vamos a estar utilizando elotes. Yo voy a estar utilizando 10 elotes más o menos de este tamaño. Están grandes mis elotes. 10 elotes. Voy a estar utilizando chiles guajillos. Tengo aquí aproximadamente como 15 chiles guajillos. Estaré utilizando 4 dientes de ajos para moler el chile. Y también estaré utilizando epazote. Más o menos así, una rama grande de epazote, que sea mucho. Y yo estaré utilizando pollo, lo voy a hacer de pollo, se puede hacer de puerco, se puede hacer con camarón, pero esta vez yo lo estaré haciendo de pollo. También estaremos utilizando sal de mar, tengo aquí sal de mar y tengo 3 cucharaditas de Nor Suiza. Este es opcional, si no lo quieren usar lo pueden omitir y pueden salar nada más con sal. Tengo aquí 2 calabacitas, más o menos de este tamaño. Las calabacitas pueden ser las verduras del tamaño que ustedes quieran. Tengo también aproximadamente aquí, yo tengo como media libra de ejotes. También pueden utilizar más si quieren, le pueden poner más. Yo estaré utilizando estos ahorita y vamos al procedimiento. Lo que voy a hacer ahora en este momento, voy a desgranar todos mis elotes. Los vamos a desgranar más o menos así, de esta manera. Yo los desgrano aquí en un traste hondito para que aquí vaya cayendo el maicito. Así. Todos nuestros elotes, como les dije, yo estoy utilizando 10 elotes porque están grandes. Los vamos a desgranar aquí, miren. Así, de esta manera. Que salgan todos los maicitos hasta el fondo. Le vamos a dar con el cuchillo. Y así nos va a quedar el olote ya así sin nada. Y eso vamos a estar haciendo con todos los elotes. Los voy a desgranar todos y ahorita regreso con ustedes. Bueno, yo ya terminé de desgranar todos mis elotes. Sí me salió bastantito, miren. Es muchito lo que salió de maíz. Ahora lo voy a llevar a una olla que tengo ya en la lumbre, donde ya puse el agua a hervir para poder poner el maíz ahorita. Yo ya tengo mi olla aquí en la lumbre. Ya le puse el agua, la tengo ya está hirviendo ahorita. Puse aproximadamente 4 litros de agua, 4 litros y medio. Ahorita voy a poner el maíz en el agua caliente. Ya está aquí el maíz, ahora le voy a poner tantita sal. Yo le voy a poner sal de mar. La sal es al gusto, ya ustedes lo van a salar según como les guste. Yo le voy a poner nada más poquita porque le voy a poner el Nor Suiza más adelante. Bueno, ya mi maíz ya está aquí en la olla. Lo voy a dejar aproximadamente una media hora a que se cosa. Ya que yo le voy a poner el pollo y el pollo es más blandito, entonces le voy a dar media hora para que se cosa y ya le voy a poner el pollo. Ahorita lo que voy a hacer, voy a asar mis chiles para poder molerlos. Aquí tengo mis chiles, ya los puse en el comal para asarlos, el comal ya estaba bien caliente y les voy a dar una asada, que no se quemen para que no se nos vayan a amargar, porque si se quema el chile se amarga. Entonces nada más les estoy dando una leve asadita para llevarlos ahorita a licuarlos. Ya puse los chiles asados aquí en la licuadora. Le voy a poner los ajos.
Estoy utilizando 4 ajos, 2 grandes y 2 pequeños. Y le voy a poner el agua para licuarlos. Le voy a poner aproximadamente 2 tazas de agua. Y lo voy a llevar a licuar para ponerlo en el pozole. Bueno, ahorita ya pasó media hora que puse el maíz. Ahora le voy a poner el pollo. Ya está hirviendo. Le voy a poner las piezas de pollo. El pollo se lo pongo después porque, como les comento, es más blandito y se cose rápido. Entonces, yo estoy utilizando puros muslos, pero pueden utilizar las piezas que quieran. Puede ser un pollo entero, puede ser pechuga, las piezas que ustedes quieran. Yo en esta ocasión estoy utilizando muslos y pechuga. Ya le puse el pollo. Ahora lo voy a dejar otro ratito aquí para poder ponerle el chile que ya licué. En unos 15 minutos nada más, le voy a dar unos 15 minutitos para que se medio cosa el pollo y así ponerle el chile. Ahorita sí, aquí le voy a poner yo las 3 cucharadas de Nor Suiza. Como les dije, si lo quieren omitir el Nor Suiza, si no lo quieren poner, pueden salarlo nada más con pura sal. Yo en mi caso le estaré poniendo Nor Suiza porque me gusta que salga con más sabor. Ahora sí. Ya tengo aquí el chile molido. Ahora lo voy a colar. Lo vamos a pasar por un colador para poderlo echar en el pozole. Ahorita ya va a tener 15 minutos que puse el pollo. Y ya ahorita vamos a poner el chile en el pozole. Ahora voy a poner el chile aquí, se lo voy a echar de esta manera. Vamos a enjuagar un poquito el traste para que se vaya todo el chile del donde lo pusimos, y así. Ahora vamos a mezclarlo y lo vamos a tapar. Lo vamos a dejar tapado un rato en lo que voy a partir los ejotes para echárselos. Y las calabacitas se las voy a poner al último porque esas son también bien blanditas y rápido se cocen. Pero sí voy a partir primero los ejotes para ponerlos. Bueno, pues aquí tengo mis ejotes. Les voy a quitar la puntita a cada ejote. A todos así. Y los voy a partir para ponerlos en el pozole. Todos los ejotes los tengo que quitarle las puntitas. Así, de esta manera. Y ahorita los vamos a partir. Ya partí mis ejotes. Ya les quité todas las puntitas y los partí por mitad. Cada uno más o menos de este tamaño. Ahora los voy a echar los voy a llevar a ponerlos al pozole. Al elopozole, y le voy a poner también las ramas de pasote. Ya están aquí limpias y lavadas. Ahora las voy a poner en el elopozole. Le voy a poner los ejotes. Ahí. Y le voy a poner las ramas de pasote. Le estoy poniendo bastantitas porque es la que le da el sabor al elopozole. Son como 5 ramas de pasote. Aquí lo voy a dejar hirviendo y ahorita lo vamos a probar, a ver ya que esté más cocido el pollo. Y le voy a poner al último, como les comenté, las calabacitas. Lo vamos a rectificar de sal para ver cómo está la sal. Y le falta, no fue suficiente con el Nor Suiza que le puse. Le voy a estar poniendo más sal de mar. Como les comento, ya esto es al gusto de cada quien. La persona, cuando lo hagan, le van a poner la sal o van a salar a su gusto. Yo ya le puse más sal ahorita para taparlo y dejarlo hervir, para que agarre todo el sabor. Ahora lo voy a tapar y ya a ratito le vamos a venir a chequear más.
Bueno, mientras se está cociendo nuestros ejotes ahí en el pozole, vamos a partir las calabacitas. Yo tengo dos calabacitas, están grandecitas, ya están limpias y bien lavaditas. Les vamos a quitar las puntitas. Yo las voy a estar partiendo en rueditas nada más para que no se me vayan a deshacer, porque luego la calabacita es muy blandita y luego se desbaratan. Entonces yo se las voy a estar echando así en rueditas. Y ya las voy a tener aquí listas para ponerlas ya cuando ya esté cocido todo el pollo y todo lo demás. Bueno, ya pasó aproximadamente los 15 minutos que eché los ejotes. Ahora le voy a poner las calabacitas. Ya es tiempo, ya el pollo ya está cocido. Ya se los voy a poner aquí para que se le cozan. Y como esto es blandito, rápido se van a cocer. Nada más unos 5 minutitos y estarán cocidas. Así. Las voy a tapar y nada más les voy a dar 5 minutos y le voy a apagar a mi pozole porque ya está. El pollo ya se coció. Lo voy a tapar. 5 minutos. Ok, amigos, pues ya voy a chequear el pozole. Y ya está, ya las calabacitas ya están. Así deben de quedar, que no se vayan a batir. Estas son muy blanditas y rápido se cocen, entonces ya le voy a apagar. Ya le apagué. Ahora lo voy a servir para presentarles el plato ya servido, cómo lo vamos a deleitar. Ok, amigos, pues así es como ya está mi elopozole, ya lo serví en el plato, quedó riquísimo. Lo vamos a acompañar con unas tostadas y aquí tengo cebollita picada y limón. También podemos ponerle chile verde picado. Yo no le voy a poner porque me salió un poquito picoso el chile guajillo. Así es como quedó. Le vamos a poner un poquito de limón al caldito. Así un poquito, un toquecito nada más de limón. Y también le voy a estar poniendo un poquito de cebolla. Eso es al gusto. Si no les gusta la cebolla, pues no le ponen cebolla. A mí sí me gusta con la cebolla. Y así también le pueden poner chile verde. Y queda delicioso. Yo no puedo resistir la tentación de probarlo. Lo voy a probar para ver cómo quedó. Quedó riquísimo. La verdad, se los recomiendo. Espero y lo hagan. Espero que les haya gustado la receta. Bueno, amigos, pues así es como llegamos al final de nuestro video. Espero que les haya gustado. Si les gusta el video, denle dedito arriba. Y si les gusta, también compártanlo en sus redes sociales. Y también me pueden dejar sus comentarios aquí abajo al final del video para que me digan qué les gustaría algún video en especial que hiciera. Y pues espero que se suscriban si todavía no están suscritos a mi canal. Es fácil, en las letras rojas se pueden suscribir donde dice suscribirse y le activan la campanita para que les llegue la notificación cuando subo los videos. Muchas gracias por ver el video. Bye.